Queridos amigos míos, gracias. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Hoy es lunes 24 de octubre del 2016. Comienza la semana y también nosotros comenzamos la jornada del día aquí en Eco News Agency, la casa de las Amazonas. Una semana que comienza fría en Nueva York. Y también en el ámbito político ha pasado el día y el fin de semana sin muchos eh, ajetreos en el ámbito político, aunque se sigue armando la película entre Rusia, Estados Unidos y la gente del, del Medio Oriente. Esa es la, la realidad que estamos viviendo en este en este tiempo, en este momento. Quiero de entrada agradecer la presencia de Juan R. Lubriel caro y viejo amigo eh, nuestro que hace presencia en la plataforma también al doctor Fernando Ortiz, Ángela eh, Ute, eh, Pilar Pichardo, Isabel Bencosme Agua, gracias gracias a todos por, por acompañarnos en este momento por ser parte de, de, la, de la estructura en este en este lunes hoy eh, vamos a hablar de las elecciones en estados unidos y cómo ha de incidir el voto latino dentro del, del marco referencial político que rige a los estados unidos de américa. vamos a comenzar con los titulares de la hora dice que el vaticano el vaticano anuncia un diálogo contra el régimen de Nicolás Maduro y la oposición para el 30 de este mes, algo que se ha venido esperando. Donald Trump advirtió que modificará el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba si gana las elecciones. El gobierno de Colombia y la FARC debatirán 445 propuestas para lograr un nuevo acuerdo. Duro golpe de las fuerzas iraquíes al ISIS, sofocaron la ofensiva terrorista a Kirkuk. Finalizó el combate con 74 bajas yihadistas. Ramón Alú, el presidente de la AN en Venezuela, consideró liquidado el proceso revocatorio y anunció los cargos por los que irá contra Nicolás Maduro. O Esa es la noticia más importante. Salma Hayek reveló que rechazó una cita con Donald Trump, quien inventó una historia en los tabloides. Eso es lo que se tiene por el momento. Eh, uno no sabe qué decir porque esta gente están como locos en materia de política. Viven inventando, viven sazonando noticias que han venido saliendo a última hora. Gracias a Pilar Pichardo también por entrar, a Maricefa Reyes, buenas noches Maricefa, eh, abrazos con cariño Pilar, igual para ti. Bien, esta noche yo he querido entrar en materia con ustedes porque ya el día 8 del de presente se procederá, del, del próximo mes, el 8 de, de noviembre, se procederá a emitir el voto para escoger al próximo presidente de los Estados Unidos de América y al vicepresidente. Todos sabemos a dónde ha ido a parar este trayecto político de Hillary Clinton y de Donald Trump, que parece ser una campaña política tercermundista, donde ellos, en vez de aportar lo que han hecho es prácticamente dar una un muy mal espectáculo en materia de en materia de de política interna y han enviado un mensaje distorsionado si se quiere en el sentido de que al vender una política tercermundista ha bajado el nivel de respeto y el nivel de credibilidad dentro de un líder de los Estados Unidos de América. Esta parte es quizás la que más ha llamado la atención en el sentido de que los políticos que tercian para las elecciones de el próximo mes no han demostrado la solidez con que veíamos a un Ronald Reagan, a un Richard Nixon, eh, a un Clinton, a los mismos presidentes Bush. Y esto ha degenerado de muy mala forma, perjudicando internacionalmente la imagen de los Estados Unidos, de lo cual se han mofado enemigos tradicionales de esta nación. Tanto Hillary Clinton como el, presidente, como el empresario Donald Trump han demostrado poca solidez, poca calidad política en los últimos días, pero. Veamos qué es el voto y el colegio electoral en este tenor. Al faltar solo días para las elecciones presidenciales y mientras los candidatos compiten por su voto, es importante saber qué pasará después de votar. En Estados Unidos, las personas que votan directamente por un candidato presidencial, provincial, no lo hacen directamente por un candidato presidencial, no votan directamente por un candidato presidencial. El proceso está diseñado por los fundadores del país, es un poco más largo y complejo. ¿Cómo, cómo, cómo lo explicamos? Para ayudar a entender cómo es el voto una vez que lo deposita en la urna electoral. Para las elecciones legislativas a nivel estatal y federal, o en las elecciones locales, su voto va directamente al candidato. Quien reciba la mayoría de los votos, gana. Esto es para la estatal, federal y local. Quien reciba la mayoría de los votos, gana. Mientras que estas competencias reciben menor atención y los medios de comunicación su impacto en la vida diaria puede ser tan importante como la elección presidencial, que es a dónde vamos el próximo 8 de noviembre. La carrera por la Casa Blanca es un poco diferente cuando usted vota por un candidato presidencial. En realidad, está votando por un grupo de personas llamadas electores. Ellos son parte del colegio electoral, que es el sistema usado para elegir al presidente y vicepresidente de Estados Unidos. La idea de usar electores viene de la constitución de Estados Unidos. Los fundadores del país consideraron esta forma de elección como un punto intermedio entre elegir al presidente mediante el voto popular directo o elegirlo a través del Congreso. Bien. La cantidad de miembros del Congreso, es la Cámara de Representantes y Senadores, que tiene cada estado determina el número de electores. Hay un total de 538 electores, incluyendo tres, que representan a Washington, D.C., que es la capital. Después de ejercer su voto para elegir al presidente, su sufragio pasa al proceso de conteo estatal en 48 estados y en Washington, D.C. El candidato ganador obtiene todos los votos electorales de ese estado. Los estados de Maine y Nebraska asignan el número de electores por cada candidato usando un sistema proporcional llamado método de distrito congresional. Bien, el candidato que obtenga un total de 270 votos electorales o más se convierte en presidente. Aunque la votación real del colegio electoral se realiza en diciembre, en la mayoría de los casos se anuncia al ganador en la noche de las elecciones cuando hay una proyección sólida. Matemáticamente es posible ganar la mayoría de los votos del colegio electoral. <coughs> Perdón, pero no el voto popular. Eso significa... Que un candidato puede ganar una combinación de estados hasta alcanzar los 270 votos sin haber ganado la mayoría de los votos individuales en todo el país. Esto ha pasado cuatro veces en la historia de las elecciones de Estados Unidos. La más reciente fue en el año 2000. En el caso poco probable de que ningún candidato obtenga los 270 votos electorales en diciembre, como ahora que el juego está un poco apretado a pesar de que se habla de que Hillary ya tiene un 12% por encima. Pero en caso hipotético de que haya eh, un empate eh, en la votación y no se obtengan los 270 votos electorales en diciembre, la votación para elegir al nuevo presidente recae en la recién electa Cámara de Representantes. Un proceso similar se lleva a cabo en el Senado para elegir entonces al vicepresidente. La única ocasión en que esto ha pasado fue durante la elección de 1824, cuando John Quincy Adams recibió la mayoría de los votos de la Cámara de Representantes después de que ningún candidato ganara la mayoría del colegio electoral. A ver, estas posibilidades convierten a su voto en las elecciones legislativas federales, en un factor importante, en una elección presidencial competitiva, como ahora, que están bien, bien, bien cerradas, bien competitivas. Su voto por un candidato al Congreso puede determinarse diciendo quién ocupará la Casa Blanca. Ahora vamos a ver. Ya pasada la votación y los colegios electorales haber definido hacia dónde se encamina todo el proceso, entonces se viene a lo que es la toma de posesión del presidente electo. El día de la inauguración presidencial es el día en que el presidente y el vicepresidente electos juramentan y toman posesión de sus cargos en el gobierno de Estados Unidos. Este evento ocurre cada cuatro años, el 20 de enero. O sea, se, se va a elecciones el 8 de noviembre. Y el presidente asume y el vicepresidente el 20 de enero, ya con lo que sería el gabinete completo. Este día, el 20 de enero, incluye la ceremonia inaugural para asumir el mando, el desfile inaugural y los bailes o las galas de noche. Todos estos eventos son parte de lo que se llama ceremonias inaugurales. Ahora va la toma de juramento en la mayoría de casos, el presidente de la corte suprema de estados unidos es quien toma los juramentos del vicepresidente y presidente electo en las gradas del congreso. primero se toma el juramento del vicepresidente electo, después el juramento. el presidente da un discurso inaugural y luego participa del almuerzo inaugural ofrecido por el comité conjunto del congreso para ceremonias inaugurales una cantidad limitada, o sea, se, se envían boletos para las ceremonias inaugurales, pero una cantidad limitada de boletos para las ceremonias inaugurales están disponibles sin costo, algunas a través de senadores y representantes, pero limitado a lo que sería ya la ceremonia oficial de toma de posesión el 20 de, de enero en, en Washington. ¿Cuáles son los requisitos que establece la Constitución de los Estados Unidos para los candidatos presidenciales? A ver, para ser un candidato presidencial se debe ser un ciudadano nacido en los Estados Unidos de América, tener por lo menos 35 años de edad, haber vivido 14 años ininterrumpidos en los Estados Unidos. Cualquier persona que cumpla con estos requisitos puede declarar su candidatura a la presidencia en cualquier momento. Los candidatos deben registrarse con la Comisión de Elecciones Federales, FEC, siglas en inglés. Una vez que hayan recibido contribuciones o expedido gastos de hasta 5 mil dólares. O sea, no se puede obtener más de 5 mil dólares como gasto de aporte, eh, sea en o fiesta, eh, regalos que vengan por cualquier vía, todo lo que entre, desde un, un, un centavo hasta 5 mil dólares, deben los candidatos reportarlo a la comisión electoral, la que regula paso a paso todo lo que entra y todo lo que sale durante la campaña electoral para fines de dar un informe final al término ya de las elecciones y en estos tiempos modernos pues lo que se hace es que se, se desglosa en la página de internet oficial de la Junta de Elecciones, de la Comisión de Elecciones, se desglosa cuánto gastó. Y cuánto recibió cada uno de los candidatos, no tiene que ser necesariamente el presidente, el vicepresidente, sino todo el que esté terciando en las elecciones, tiene que dar un informe de entrada y salida. Es así como se, como se maneja el proceso. Entonces, en el plazo de 15 días de haber alcanzado la cantidad, los candidatos deben presentar una declaración jurada a la FEC autorizando a un comité para recaudar y gastar los fondos a su nombre. O sea, no es como nuestros países en América Latina que todo se ventila a la volanje. Entra la plata, votan la plata, tiran la plata, nadie sabe dónde va la plata. Ese es el juego democrático dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora viene lo que se llama el trayecto en el marco político que los candidatos rigen. En las elecciones que nos toca ahora, el próximo 8 de noviembre, ¿cuál va a ser el papel que vamos a jugar nosotros los hispanos dentro del marco? Bien, aquí es lo interesante. En estas elecciones del próximo día 8, nosotros nos vamos a jugar el todo por el todo. Entonces, Ahí es que está la importancia de que el hispanoamericano salga a votar. Unos 15 millones o más de latinos con derecho al voto están en la obligación de salir tempranito el día 8 a emitir el voto para escoger a presidentes, al presidente, al vicepresidente y a otros funcionarios. En el caso, por ejemplo del dominicano que de acuerdo al informe que se ha dado en los últimos días es el renglón latinoamericano que más solicitudes hizo para estas elecciones de ciudadanía muchos de los dominicanos votarían por primera vez como hoy estamos a 24 lo idóneo sería que todo aquel que vaya a votar por vez primera entre al youtube y mire los cursos y los videos que te indican cómo votar en una elección presidencial para que ese voto no se pierda. Oye, o sea, lo que te estoy diciendo es que antes de ir a la mesa electoral a emitir el voto por cualquiera de los candidatos que tú haya entendido es el de tu predilección, tú te pones a estudiar, mira cómo se trabajan las máquinas y cuando llegue ya a la mesa de elección para emitir tu voto tienes una idea clara de lo que va a hacer dentro del escenario del local que se ha habilitado que puede ser una escuela puede ser un club lo que hayan habilitado las autoridades eh, eh, locales para que el ciudadano vote el día de las elecciones. En el caso, por ejemplo, de nosotros, los dominicanos que tenemos en el Alto Manhattan al candidato a congresista Adriano Espallá, se podría dar algo extraño, y es que de los que tercian ahí arriba, el único que se conoce es Adriano Espaillá. Hay dos personas, dos muchachas que él trajo de la greña, que podrían empantanar si no se da una explicación clara. A pesar de que estas muchachas no tienen ningún tipo de vuelo, hemos visto que han pasado los días y ellas no han emitido ni siquiera una carta de gratitud. Salvo algunas notas de prensa sueltas que han llegado por internet. Ahí arriba en el Alto Manhattan no se ha hecho nada. Nada que motive al dominicano a votar. Lo que podría suceder es que el que se presente a la urna a votar emita su voto o por Donald Trump o por Hillary Clinton desechando. Lo demás, yo creo que Adriano no ha sido lo suficientemente fuerte y firme en ese, en ese proceso y esto podría perjudicar grandemente lo que es el voto directo del de dominicano, específicamente hablando en esa parte. O sea, entonces, aquí lo que tenemos que, que tratar es de edificar. Al, al votante, al votante latino. Pero ya, en sentido general, en todo lo que es en los Estados Unidos, la misión debe ser salir a votar, emitir el voto consciente, no quedarse en la casa, porque si se quedan en la casa, entonces lo que vamos a procesar es un problema que no nos va a ayudar como comunidad, como etnia. Ustedes saben que después del 11 de septiembre, los Estados Unidos entró en una etapa de de racismo gigantesco y hay una guerra de todos contra todos y es lo que tenemos que evitar. Tenemos que mandar un mensaje sólido, un mensaje fuerte, un mensaje contundente a quien salga presidente de los Estados Unidos de que el hispano está unido y que es una fuerza real. Solamente así se va a lograr que el respeto a nuestra comunidad se sienta como debe ser y podamos ya, pasadas las elecciones el día 8, entonces, exigir lo que nos plazca en función del marco constitucional y del marco legal que rige a los Estados Unidos de América. Esto es en cuanto a las elecciones. Ahora viene la otra parte. Ya pasadas las elecciones, y edificado todos de quién ganó, quién perdió, viene un plan B para aquellos ciudadanos latinoamericanos o de cualquier parte del mundo que estén en Estados Unidos, que es tratar de hacerse ciudadanos si están dentro del marco del tiempo. Cinco años de residencia, 15 años residiendo aquí si son mayores de 55 años, o más de 55 años, 20 años viviendo dentro, para poder aplicar en español o en el idioma que, que sea. O sea, tratar de hacernos ciudadanos, porque a medida que vayan pasando los años, el juego se va apretando para todo el mundo. Y no es lo mismo ser un residente que ser un ciudadano. El residente tiene muchas facilidades, pero el ciudadano la tiene todas. Entonces es algo que debe comenzar a tomarse en consideración. No pensar solamente en ese paternalismo que nos ha caracterizado. No, yo no me hago ciudadano porque por mi bandera, mi patria, yo amo mucho mi país. No, 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 no. Olvídese de eso. Trate de ajustar su estatus. En una nación, porque después que usted pasa de 10 años que ha procreado hijos en esta nación, se hace dificilísimo volver al escenario que usted dejó. Y si vuelve, entonces lo asalta algo que se llama la ley de la estampida. Que estamos allá, pero queremos volver para atrás, queremos volver para acá. Entonces, es algo que tenemos que lidiar con eso. Hágase ciudadano, tiene los derechos. Hay países como la República Dominicana que permiten la doble nacionalidad. Por ejemplo, en el Consulado Dominicano en Nueva York, hay un programa de ayuda para hacerse ciudadano de Estados Unidos, aunque eso no lo desplazan mucho los comunicadores que están ahí, pero ese programa existe. Entonces, lo que hay que hacer es buscar. Eh, buscar las instituciones que dan los cursos, que preparan los cursos gratuitamente y comenzar a prepararnos lentamente, venir al Internet y buscar las informaciones y prepararnos lentamente hasta que estemos conscientes de que podemos hacer nuestra ciudadanía en los Estados Unidos o en Europa, donde usted se encuentre. Por ejemplo, hoy ya se dio la información que a partir de diciembre, para aplicar por ciudadanía, o por la residencia, hay un aumento de la tarifa. Y a medida que vayan pasando los días y vayan pasando los meses, la cosa se torna cada vez más difícil. Vamos a saludar, lo que eh, seguimos con el tema, a Ángel Grullón, que está por ahí, Dinamarca Caraballo. Gracias por estar ahí, Dinamarca. Mayra Bovea, gracias, Mayra. Raiza Yamilé de Lemos, gracias. Vamos a ver. Eh, ¿Cuáles compañeros más tenemos? Felipe Marte. Se mucho no te veo, campeón. Está perdido. Sana. Eh, María Santos, Esperanza Tavares. Ángel Grullón, Fausto Batista, Annette Rachel Mercedes. Tony Domínguez, Mayra Bobea, Vizcaíno HD. José Reyes. Y de hecho, a propósito de Vizcaíno, eh, estoy esperando... Que Vizcaíno se sume a esta plataforma, está en eso ya trabajando para también entrar como nosotros hoy vía Luis Alfredo Collado que aplicó ya dentro del marco para... Eh, poder procesar tal cual ustedes están viendo esto, que en vez de usar el celular, estamos usando el, el computador directamente para usar todos los recursos habidos y por haber. Quiero agradecer a José Reyes, a Víctor Cabrera, a Raisa, que ya la mencioné, Carolina Guzmán, que está en Canadá, gracias, Caro, eh, Tony DJ, excelente, feliz mezcaín, a Maricefa Reyes, Carlos Francisco Acevedo, César Peralta Cohen, Máximo Padilla, un abrazo maestro. Maestro Anda por la patria. Eh, Marta Aparicio, Tomás y Rosalina Pérez, Ana Lidia Brache, Tony Paulino, el maestro José Tono Paniagua, una de las leyendas del cine y la televisión dominicano acá en los Estados Unidos. Pilar Pichardo, Ángela, eh, Fernando Ortiz, eh, Isafel Bencosme Agua y José Mejía. Gracias por estar ahí. A todos ustedes son muy amables. También a Diane Estrella, que veo que acaba de entrar. Retomo eh, el tema, pero quiero antes recordarles que hoy, lunes, comencé una campaña y le doy las gracias a todos los que ya me están apoyando. Desde la pasada semana estoy viendo una cantidad enorme de gente subiendo información a la plataforma que replican en nuestros muros. Colocando videos y fotografías de accidentes y de gente que han matado. Pero mayormente lo están subiendo dominicanos. Yo decidí desde hoy comenzar a tumbar a todo aquel que suba este tipo de videos violento y sangrientos. Tenemos demasiado problema para cuando uno se levanta a las 5 de la mañana o a las 1 de la tarde, va a comer y prende el computador o prende el celular y cuando abre, lo primero que se tope con una foto dantesca. Eh, un brazo, una pierna, a alguien que mataron pegado en un carro lleno de sangre. Entonces así no, porque estamos mandando como un mensaje de demasiado violencia, demasiado eh, 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 canibalismo. Entonces yo decidí comenzar a tumbar gente de mi muro ya, hace dos semanas me llevé quince mil y pico de personas que no me daban ni una, ni un acento me daban, y me lo, me lo llevé a todo me quedé con cinco mil trece personas hoy comencé a tumbar gente sin importar quién sea Mario Balcácer se mete a la plataforma y me sube una cosa que no va con el, la plataforma y a mi papá lo saco de la línea, sea quien sea, entonces tenemos que comenzar a desentar para problemas está bueno, tenemos demasiado problema encima. Entonces, lo invito a usted, que si alguien le sube una fotografía violenta que transgrede la visual, bloquéelo, Sáquelo de su ruta. Es preferible quedarse con cinco personas o cerrar la, la, la plataforma. Porque me da pena. El dominicano se ha caracterizado por chismografía, no la sabemos toda, hablamos hasta por los codos, defendemos lo indefendible y encima de eso también nos hemos convertido en carniceros. Entonces tenemos que, que entender que el Internet no es un grupo, el Internet no es solamente la República Dominicana, es una aldea global, entiendan el nombre, aldea global, es una sabana. Donde viene gente de todas partes. Y es por ahí que estoy tratando de que ustedes entiendan el, el proceso y le den forma a la realidad. O sea, ayudemos incentivando. En vez de poner una cosa, usted quiere una noticia, informe un accidente en tal sitio, no ponga fotos si es violenta. Porque mentalmente hace daño. Entonces se queda uno con todos los problemas que tiene también con eso. Entonces hay que tener lógica, hay que tener. Eh, eh, tacto, prudencia. O sea, ya está bueno de tanta violencia y de tanta sangre. Te va a un periódico sangre, te va a la televisión sangre, te va al internet sangre. Observen algo. Un noticiero cualquiera. Las cinco primeras noticias son de muertos. En el caso de aquí de Nueva York, usted se va a, a univisión 41. La primera tres noticias de Univisión 41 es de muertos. Telemundo, las primeras cinco minutos son de muerto. Se va a Santo Domingo lo mismo. Se va a Perú lo mismo. Nosotros que tenemos esta plataforma podemos desentar. Ayudemos, no. Vamos a desintoxicar el cerebro. Entonces, es algo que yo le pido. Al menos yo lo estoy haciendo. A mí no me importa quién sea. Yo estoy bloqueando gente. Y tengo gente en mi plataforma que lo adoro, que lo quiero, que lo respeto. Pero si usted no se somete a la norma, usted va para afuera. Si yo no me someto a la norma, bloqueenme también. Bloqueenme. Entonces, le dejo esa, esa tarea. Vamos a retomar aquí en, en, en la cuestión esta de las elecciones. Porque me interesa. Este video que están viendo de este lado es... El debate entre Richard Nixon y John F. Kennedy, que es uno de los debates con el mayor rating histórico, aunque se cree que el, el primer debate de Hillary Clinton y Donald Trump rompió este marketing. Pero este debate, cuando uno lo escucha, se da cuenta la, la magnitud. Y la seriedad con que tanto el presidente Kennedy como el presidente Nixon asumieron de cara a la ciudadanía. Este señor hizo unos planteamientos en ese entonces, 1963, que eran planteamientos con un nivel político fuera de todos los órdenes. Cuando usted compara el discurso de. Kennedy y el discurso de Nixon con el discurso de Barack, de, perdón, de, de Donald Trump y Hillary Clinton, se da cuenta que hay un distanciamiento del cielo a la tierra. Entonces, este tipo de discurso es que estos políticos deben asumir. Ya estos dos no, porque ya van de paso, sino los que vienen para elecciones próximas. No se puede caer en el nivel bajo y populachero que cayeron estas dos figuras. Estoy cerrando mi participación de hoy recordándoles salir a votar el próximo día 8, salir temprano, si va a votar por primera vez, entre a, a YouTube, busque cómo votar en una elección en los Estados Unidos, cómo usar las máquinas, no cometer errores para que el voto no se pierda y salir a votar consciente, sin polemizar, sin crear caos, sin producir un dime y direte con gente que nos adverse políticamente. Vamos a un proceso democrático con altura, con niveles, vamos a elegir al mejor de los dos. Y vamos a darle forma a la estructura política democrática que son los Estados Unidos de América. Antes de despedirme, vamos a agradecer a Octavio de la Rosa, a Juan Tavares, que también entra a la plataforma, a Jacqueline de Luna, gracias por estar ahí, gracias a todos. Les recuerdo que comencé un proceso, el que me sube una fotografía violenta de sangre o de muerto muy descompuesto, quedó fuera de mi plataforma, sea quien sea. Nos vemos mañana, gracias por acompañarnos, feliz resto del lunes, Dios con todos, buenas noches.